Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy voy a hacer una corta revisión a una aplicación que me ha parecido muy interesante. Una aplicación que tengo puesta en mis distros desde hace ya bastante tiempo. Es para encriptar archivos o para cifrar archivos de forma gráfica, eso sí, estoy hablando de Cryptomator. Pero después de esta muy pequeña pausa, comenzamos con el vídeo. Pues muy buenas a todos, soy Juan JJ, Linuxero Errante en YouTube, Juan Almiana en Twitter, JJ.Linuxero Errante en Instagram y Linuxero Errante 54 en Telegram. Hoy, como os he comentado, voy a hacer una revisión de una aplicación para cifrar archivos, para encriptar archivos, que siempre me ha parecido muy interesante y que siempre ha ido muy bien. Siempre me la he puesto en mis distros que me he ido instalando. Vamos a abrir el navegador y nos vamos a ir a mi YouTube. Porque hace, creo que un año más o menos. Vamos a ver en vídeos. Vamos a tirar para abajo. Que este vídeo os lo dejaré en la descripción del vídeo también, de este vídeo. 5 meses, 1 año. Cifrado y borrado de archivos. Aquí lo tenéis. En este vídeo explicaba cómo se podía cifrar archivos de manera sencilla desde terminal con el comando gpg. Y después cómo borrarlos con el comando shred. Esto ya os digo, os lo dejaré en la descripción. Así que yo creo que es bastante interesante, eso sí, perdonar el sonido y la imagen, porque es bastante mala, hace ya un año. De un año para aquí he mejorado bastante el sonido y la imagen. Y después nos vamos a ir, primero que todo, para no ir liándome, a la página de protege.la-guía, Cryptomator, o barra guía-cryptomator. No sé si se pronunciará Cryptomator o Cryptomator, la verdad es que no lo sé, yo digo Cryptomator. Y aquí, por lo menos para que sepáis, que es una opción para cifrar los archivos que guardas en línea. Cryptomator es una herramienta que cifra tus archivos y te permite sincronizarlos entre dispositivos a través de la nube o unidades USB de manera segura. Yo os comento de que nunca lo he probado en línea. Hoy vamos a hacer una prueba aquí de manera local, en la carpeta personal de tu distribución. Y aquí nos vamos a su página principal. Bueno, aquí ya están descargas. Vamos a quitar download. Cryptomator.org. Y aquí lo tenéis. Aquí es tan fácil como download. Y es multisistema. Como veis, está en Windows. Con un .exe, un instalador.exe. En MacOS con DMG Image. En Android también, en Google Play, os la podéis descargar, y en iOS en App Store. Reconozco que nunca me la he instalado en la Google Play, nunca. Y sería cuestión de probarlo también, porque si va igual de bien que aquí en Linux, la verdad es que es una verdadera maravilla este programa. Aquí en Linux está únicamente en App Image. Clicamos aquí y ya se nos descarga. Yo ya la tengo puesta o integrada en mi sistema, que no instalada, porque como sabéis, en App Image no se instalan las aplicaciones. Vamos a irnos y nos vamos a ir a descargas. Y aquí lo tenemos. Igual haré un vídeo próximamente explicando sobre lo de las App Image, cómo se instalan o cómo se pueden abrir, etcétera. Yo, como veis, me he instalado el App Image Launcher, que ya os digo que igual hago un vídeo posterior.
que es muy sencillo para, bueno, para controlar y para manejar las App Image de una manera sencilla. Pero bueno, quien no tenga este programa, únicamente nos vamos a propiedades y en permisos le damos el permiso para que sea ejecutable. Aquí doble clic y ya se abriría la aplicación. Yo, como ya la tengo integrada en el sistema, lo voy a buscar por aquí. Cryptomator. Vale, y aquí la tenemos. Como veis, es una interfaz muy sencilla. Yo ya tengo una bóveda, como ellos llaman, o una caja fuerte, instalada con mis datos personales y mis cosas muy personales. Nos vamos aquí y vemos en preferencias que yo tengo buscar actualizaciones automáticamente. Ahora mismo acaba de aparecerme la versión 1.6.14. Yo tengo la 1.6.10. Sería cuestión de descargármela. Pero bueno, nos vamos a la interfaz. Valores por defecto del sistema, el idioma. Me sale ya en español. La apariencia podéis ponerla en clara, pero si ponéis desbloquear modo oscuro, os aparece que apoyéis al proyecto. Que tampoco, la verdad es que tampoco estaría nada mal. Unidad virtual, tipo de volumen, Fuse o WebDAV. Yo dejo el Fuse por defecto. Actualizaciones, como habéis visto, ya me ha aparecido una actualización nueva disponible. O sea, continuamente están apareciendo actualizaciones, o sea, esta es un proyecto muy actualizado. Apóyenos y acerca de... Yo estoy en la versión 1.6.10, pero ya está en la versión 1.6.14. Vale, pues ¿cómo vamos a crear? Vamos a crear una bóveda, una caja fuerte. Ellos dicen bóveda. Vamos a dejarlo ya a partir de ahora como bóveda. Aquí añadimos la bóveda y pone crear bóveda nueva. Vamos a quitarle un poquito de voz. Crear bóveda nueva o abrir bóveda existente. Si hago esto, abriría mi bóveda existente de mis archivos personales. Creamos bóveda nueva y ponemos un nombre que puede ser, pues, prueba. Vale. Este paso, podemos poner una ubicación personalizada. Yo voy a meterme en mi gestor de archivos. Control H en ocultos, veis cómo me he creado una carpeta que se llama cripto. Aquí tengo la bóveda metida. Es una carpeta que me he creado yo, pero si no la creáis, veis ubicación personalizada, ella te la creará, la bóveda te la creará en tu carpeta personal, home, en este caso home Juan, prueba, que es como se llama la carpeta. Continuamos. Ponemos una contraseña. A mí me va a salir muy débil porque voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como comprenderéis, es una contraseña bastante débil, ¿no? Vosotros no lo hagáis esto, ¿eh? Luego nos vamos a no poder acceder a sus datos sin su contraseña. Deseo una clave de recuperación en caso de que pierda su contraseña. Yo recomiendo que pongáis sí, por favor. Pero yo, como soy así y me gusta vivir al límite, pongo no gracias. No lo hagáis, intentar sí, por favor. Yo es que realmente ahora, pues porque he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y como entenderéis, es un poco fácil, ¿no? Para recordar. Creamos bóveda y ya la tenemos creada. Como veis, está la carpeta o bóveda prueba. Nos vamos a nuestro gestor de archivo y, como veis, aquí tengo ya la carpeta prueba. La abrimos, no hay nada. Aquí hay un archivito de texto en el que pone importante, te hace unas pequeñas explicaciones, si necesita ayuda, si quiere cifrar archivos y ver el contenido, etc, etc. Esto leeroslo, está bastante interesante, pero aquí no podéis ver nada, Nos vamos a desbloquear, vamos a poner la contraseña nueva que hemos creado y revelamos unidad. Aquí hay veces que falla. Si falla, como por ejemplo parece que puede ser esta, volvemos a clicar aquí revelar unidad y aquí se os abre. A ver, os explico. Si queréis abrirlo con Kate, no vais a poder,
por ejemplo con Kate o con vuestro editor de texto favorito que tengáis en la distribución. ¿Por qué? Porque si veis aquí en estadísticas, aquí abajo a la derecha, veis que lectura está en activo y en escritura también está inactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la bóveda no vais a poder leer ni ejecutar nada. Yo ahora, bueno, veis esta pantalla de bienvenida, para no liarnos la voy a borrar. Yo tengo ya la bóveda abierta. Me voy a mi carpeta personal donde tengo un archivo que me he creado. Como veis, he puesto texto prueba txt. Y como veis, el archivo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un archivo de prueba. Imaginémonos que es un archivo muy importante. Lo vamos a meter en la bóveda. Ya lo tenemos metido aquí. Cerramos y bloqueamos la bóveda o la caja fuerte. Bueno, pues me pensaréis, bueno, es que la caja fuerte está aquí, puesta aquí. Sí, pero como veis, entrar y no podéis hacer completamente nada porque está todo encriptado. De hecho, ese archivo no existe, aquí no existe, no está en ningún sitio. Aquí es, no se sabe cómo abrir este archivo, etcétera, encriptado, etcétera. O sea, no podéis hacer completamente nada. Para ver el archivo de texto, por ejemplo, que hemos puesto en Cryptomator, tenéis que abrirlo desde el mismo programa. Desbloqueamos otra vez. Desbloqueamos. Y revelamos unidad. Y como veis, aquí tenéis el archivo de texto. Lo que os quería explicar es que al estar en lectura inactivo y en ejecución o escritura también inactivo, si queréis abrirlo desde aquí no vais a poder. Tenéis que o bien copiar y pegar o sacarlo de ahí a cualquier ubicación. Vale, esto ya lo tenemos y bloqueamos. Ya lo hemos pasado aquí y aquí ya directamente lo podéis leer. Cuando ya habéis leído lo que tenéis que leer, etcétera, os vais a Cryptomator, desbloqueáis la bóveda y lo podéis volver a poner en su sitio. Ya os digo que al estar en las estadísticas de la bóveda, en lectura y en escritura inactivo, aquí dentro del programa no podéis hacer nada, ¿eh? Tenéis que sacar el archivo, etcétera, o lo que sea, lo que tengáis aquí metido. Si es una imagen, no la podéis abrir con ningún gestor de imágenes, ni ningún view, ni hacking, ni nada de esto, ¿eh? Tenéis que sacarla fuera siempre. Bueno, entonces me diréis, aquí está abierto, vamos a meternos a ver, pero por aquí, como veis, no podéis ver nada, ¿eh? Todo tiene que ser a través del programa. Bueno, pues nada, bloqueamos ya y ya lo tenemos cifrado y encriptado. Como veis, ha sido muy sencillo. Ha sido muy, muy sencillo. Ahora lo que voy a hacer es ya borrar la bóveda. Ha sido muy sencillo y ya os digo que es un programa que la verdad es que va muy bien, ¿eh? Va muy bien y nunca me ha fallado. Esto ya lo quito. No quito la mía personal porque si no... Y esto ya lo quito. Vale. Pues bueno, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Igual ya os digo, en otro vídeo os explicaré que no sepáis cómo manejar las App Image. Con el programa también App Image Launcher, que la verdad es que es muy sencillo. Y no sé si conocéis ya esta aplicación, ¿no? Yo ya os digo que la conozco hace bastante tiempo y no me ha funcionado nada mal, ¿eh? Y aparte los archivos, la verdad es que los tengo muy bien encriptados y muy, muy sencillo y muy difícil para ver el interior, ¿no? Así que comentármelo en la descripción, en los comentarios, mejor dicho, si queréis... qué os ha parecido, si lo conocíais de antes, etcétera, ¿eh? Así que, bueno, pues nada, con 15 minutos yo creo que ya está bien este vídeo. Me despido aquí de todos vosotros. Chao y gracias por ver mis vídeos, gracias por seguirme, gracias por soportarme y hasta el próximo vídeo.